La infaltable juerga por el día de la canción criolla se inició en Barranco pasando la medianoche. Y claro que llegamos puntuales para aplaudir primera fila al maestro Óscar Avilés. Olga, no me olvides, no pretendas engañarme. Ya te dije que soy hombre y te perdono porque te amo. Quien encontramos entre amigas disfrutando de lo lindo fue a Robertito Martínez. El muchachón se hizo el loco con nuestras cámaras y cuando intentamos acercarnos a saludar, pues nos mandaron los guachimanes. Bueno, tampoco vamos a rogarle, así que vamos a conversar con Daisy Ontaneda. Oye, están con Roberto, ahí está Roberto Martínez, ¿lo conoces, lo ubicas? Claro, hace años, de cuando andaba con la ceñito de la mano. No pasa nada con Halloween, te quedas con el día de la canción criolla. No, yo nunca celebro, el Halloween, la fiesta de Halloween, no, esta es fiesta americana. Yo soy bien peruana y celebro siempre el día de la música criolla. Quien se robó el show fue nuestro Pepito Vázquez y se mostró muy emocionado por su regreso a los escenarios. Estuve bien nervioso. El cariño del público, me imagino. Oh, imagínate, tenemos un gallo viejo, en cualquier corral canta, ¿no? Después de tiempo, entre cuestiones médicas, la paternidad, me imagino, ¿qué se siente? No, la paternidad eso va bien, las cuestiones médicas. He estado más de 7 meses en el hospital. Ningún día del internamiento dejó de ir mi mujer al hospital. La buena nueva de Pepito es el sexo de su bebé. Le hicieron una 4D a mi esposa y sigue mi apellido. Nace un varón más, Vázquez Ramos. Ahora sí nos vamos con el sabor de nuestro moreno de oro. En nombre de Dios comienzo, porque es bueno comenzar. Muchas gracias. Besos, Karen. Un beso para Pepito. Oye, pero Roberto estaba como que bien tranquilito, ¿no? Estaba a punto de gaseosita, nada más. Pero ¿por qué no quiso declarar a mis cámaras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, yo creo que evidentemente le íbamos a preguntar acerca de Vanessa, acerca de Pierina, acerca del tatuaje, acerca de muchas cosas, pero al parecer no quiso, se dio media vuelta y se fue y se respeta. Aquí en este programa, si no quieres declarar, te puede dar media vuelta y te puede decir, se respeta. Pero por lo menos se dio cuenta que estábamos ahí, ¿no? O sea, algo es algo. Algo es la presencia, claro que sí, bueno. Listo, un beso para Roberto y esperemos que más adelante nos declare nuestras cámaras. Ningún problema, chicos, ningún problema. Bueno.